Hola a todos, ¿qué tal? En este día voy a mostrarles cómo hacer el reset a la luz de cambio de aceite de un 2008 Honda Odyssey o al Oil Life, como aparece ahí en el tablero. Entonces, esta tiene el 20% nada más, le he cambiado el aceite, entonces hay que hacer el reset. Siempre que se cambie aceite a un Honda hay que resetearle la luz, ¿ok? Entonces, este es un 2008 Honda Odyssey y lo único que vamos a hacer es insertar la llave y darle la posición 2, que enciendan las luces del tablero, 1, 2, ahí. Y con este botón que aparece aquí en esta parte de acá, van a buscar el Oil Life, ¿ok? Este botón, ahí está a la derecha, buscan el Oil Life. Cuando diga Oil Life, entonces ahí dice Oil Life el 20%. Entonces ahora lo que vamos a hacer es mantenerlo presionado unos 10 segundos hasta que la luz empiece a flashear o a parpadear. Cuando la luz comience a parpadear, entonces lo soltamos y lo presionamos nuevamente. Ahí. Ahora suelto, vuelvo a presionar, lo mantengo presionado hasta que quede al 100%, ¿ok? Sí, esto es bien sencillo. Ahí lo sigo presionando y automáticamente 100% suelto y es todo, ¿ok? Entonces haya quedado automáticamente al 100%, ¿ok? Espero que este video les sirva. No olviden suscribirse y hasta pronto. Bye. Bendiciones.